not calling you a liar. Just don't lie to me. I'm not calling you a thief. Just don't steal from me. I'm not calling you a ghost. Just stop haunting me. Bienvenido de nuevo a mi canal de YouTube. Este es un video para mostrarte el proceso de una mochilita que pinté y bueno, que me compré. Y espero que te guste este video, espero que lo puedas compartir, darle like, etc. Si quieres seguirme, te dejo abajito las redes sociales que uso más. Y pues nada, bienvenido eres y espero que te quedes a observar el video. Quería mostrarles un video del proceso de una mochila que me compré acá en Lima, en Perú. Esta mochila la pinté, si la ven, la pueden ver, la pueden apreciar. Esta mochila es de Huachi Perry, es una marca muy linda, muy bacán, de una señora que las hace. Les quería mostrar el proceso de esta mochilita, mientras voy a contestar cuatro preguntitas, porque son cuatro preguntitas que me pareció como que estaban conectadas para poder responder. Así que nada, espero que te quedes viendo este video para poder que me conozcas y hablemos un poquitito mientras. Hicieron una pregunta muy chévere, que fue cómo me decidí a dedicarme al arte. Uf, en realidad no es que netamente creo que me dedique al arte, o en parte sí. Yo creo que no me dedico netamente a mi arte, porque no vivo de las cosas que estoy creando, sino que es una mezcla de cosas, ¿no? O sea, enseñar, entre otros trabajos que me piden, entre a veces trabajar con marcas, o también a veces como diseño gráfico. O sea, hago diferentes cosas. No netamente vivo de mis creaciones. Me encantaría en algún momento que sea así, pero probablemente no, ese momento no estoy preparada, no lo sé, pero eso, sí. Y cómo me decidí fue a partir de que me fui a Estados Unidos a estudiar en Santa Fe University, en Nuevo México, en Nuevo México. Ahí estudié y me abrió la mente así increíblemente, y me di cuenta que en verdad que no sabía que estaba haciendo publicidad, estudiando publicidad, pero al final me ayudó un montón en el tema de pues redes sociales, de cómo manejar las redes, estrategias, promociones, etcétera, ¿no? No soy muy buena siendo publicista, no soy tan buena publicista conmigo misma, pero puedo hacerlo con otras marcas, es lo extraño. Y bueno, luego me preguntaron cuándo me sentí preparada para enseñar. La verdad es que nunca me sentí preparada, nunca. De hecho, lo hice porque me lo pedían, y yo, bueno, está bien. Y di mi primer workshop en el 2016, creo, en la tienda Arcani, y fue muy bacán, una experiencia muy linda. Estaba muy nerviosa, palteada, porque soy muy... Bueno, creo que ya no soy tan intro como antes, pero en esa época, en esos tiempos, yo era súper intro. Y yo hablar frente a gente, los que me conocen en la universidad saben que yo sudaba frío y demás, y no sé, para exponer, no. Y bueno, entonces no, nunca me lo imaginé, nunca me imaginé, y lo hice más porque me lo pedían, y luego me animé a abrir el taller, y luego de nuevo, y después, y bueno, ustedes ya saben toda la historia. Y me parece pues súper increíble, ¿no? Cómo es que poco a poco me desenvolví. Y luego ser profe en un cole es como que, ¿qué? Todo mal conmigo, o sea, no, nunca, o sea, yo del pasado estaría como que, no, no. Pero bueno, así son las cosas. En verdad me siento muy, muy feliz de haber crecido en ese sentido, y supongo que es parte de ser adulta.
El mejor consejo que me han pedido, que me han dado, ha sido... A ver, el año pasado estaba en una etapa así súper grisácea de mi vida, y súper ácida. Y un día estaba súper mal, súper triste, así súper, súper todo. Y se me ocurrió escribirle a una artista que se llama Katie Rogers, que se conoce más como Paper Fashion, y le escribí así como un testamento gigante, diciéndole cómo yo me sentía anímicamente en cuanto al arte, bla, 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 etc. Y pucha, yo en verdad me voy a acordar de eso para toda mi vida, porque se comió mi super testamento para contestarme detalladamente en cómo es que ella me entendía a la perfección. Me dice que por más que ella era tan conocida, tenía los mismos sentimientos y emociones que yo. Y me dijo, escúchame, date una pausa, deja de hacer lo que estás haciendo y vete de viaje. Y eso fue lo que hice. Y bueno, y después ya conocen la historia y pues nació Interludio y demás. Y nada, fue, en verdad fue muy, muy, no sé. Si en algún día la conozco, pues no sé si se acordará de mí, pero es una artista increíble, es increíble. Y ya, eso, no me acuerdo exactamente las palabras como decirte, mira, este es mi consejo. Me alentó de nuevo a retomar lo que estaba haciendo, ¿no? Y darme el tiempo para mí y pensar y retomar, y las cosas las puedes hacer mejor cuando estás mejor anímicamente, ¿no? No sé, en verdad fue muy bonito. La admiro un montón. Es lo máximo. Y si no la conoces, por favor, conócela. Después me preguntaron que si me voy. Me voy a Chile. Creo que me adelanté mucho y me emocioné mucho en decirlo. Pero es que no es que tenga los papeles exactos ahí. ¿Sabes qué? Me voy ya a Chile. Pero de verdad es que yo quiero que este año sea el único año que disfrute de Lima. Ya estoy un poco cansada de Lima. No sé, es como, no sé si alguien alguna vez ha sentido de esa forma, como que sientes algo que te dice, oye, adiós, muévete, porque si no, no creces. Como que necesitas moverte, necesitas salir de donde estás, necesitas salir de tu zona de confort, de tu burbujita y salir. Y siento mucho eso en mi corazón desde inicios del año. Bueno, siempre, de hecho siempre, toda mi vida ha sido eso, de querer irme un tiempo a vivir a otro lado, a experimentar, a conocer, a crecer, a equivocarme si lo tendré que hacer. Pero necesito, que es urgente eso para mí en mi vida. Y pues si se da, bacán, y si no, pues también. Pero estoy buscando todas formas posibles de irme, no necesariamente a Chile primero. Estoy considerando otros lugares también. Y el lugar donde se abran las puertas, yo en verdad le voy con todo. Y pues eso. Espero que se dé. Mi consejo para ti, del querido televidente, es que hagas lo mismo, ¿no? Que no te quedes, no te conformes de donde estés. Creo que el peor error del humano es ese, como que sentirse seguro y feliz de donde está y no quererse porque lo tienes todo, y no querer arriesgar, ¿no? Creo yo eso, y yo siento que necesito arriesgar mucho o más, no sé, eso. Y bueno, esas han sido las cuatro preguntas. Espero que hayan disfrutado del video. Espero que hayan disfrutado de esta conversación. Y pues nada. No sé qué más decir. Bueno, en fin, espero verlos en un próximo pronto video. Es de nochecita, así que decidí hacer unas lucecitas diferentes por aquí para poder hacer este video. Y nada, aquí con los pelos parados te digo que nos vemos en un próximo video. Y gracias por quedarte aquí, por seguir viendo mis videos, por esperarme y por estar al tanto. Más estoy por Instagram porque es más fácil, ya sabemos, el celular y demás. Y pues nada, espero verlos prontito. Te mando un besito en donde estés. Y si estás por dormir o acabas de despertar y te estás maquillando y escuchándome, no lo sé, espero que le pases súper bien. Y nada, adiósito. Chao. Don't steal from me.